Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al baloncesto en la Liga EVA, al baloncesto en la Ciudad Deportiva Lanzarote, entre el Aloe Plus, Lanzarote Conejero y el Club Baloncesto Villarrobledo, el equipo lanzaroteño que quiere, busca y necesita la victoria para seguir soñando con esa permanencia que depende tan solo de ellos mismos, con una diferencia de 2 puntos, de 2 victorias respecto al equipo que tiene justo por encima en la tabla clasificatoria. El partido que comienza con una canasta favorable al conjunto visitante. Atención a ese contragolpe. Vuelve a anotar nuevamente el Villarrobledo. Ahora repasamos los equipos que han puesto, que han traído, con los que van a jugar en este encuentro. Y ya saben que, como les comentábamos esta mañana en el partido de la Liga Insular, bueno, pues estamos a ver, la Liga Insular no, de la Liga Autonómica, pues estamos a pruebas, estamos preparándolo todo. Estamos preparándolo todo para poder hacer un servicio deportivo que agrade a todos los lectores, a todos los lectores de Lanzarote Deportiva, que siguen confiando en nosotros. Vamos a intentar solucionar un pequeño problema que nos ha surgido ahora en la imagen. Parece ser que ya está solucionado. Y juega el equipo visitante. Juega el Villarrobledo. Pisó la línea. Vamos con los equipos por parte del conjunto local. Raúl Rodríguez, Pedro Hernández con el 7. El 8 para Mauriz Robles. El 9 para Jonathan Bosa. El 10 para Juan Vivas. 11 para Fran Suárez. 12 para Pamor Dien, 13 para Kennedy Eubans, 15 para Alejandro Viera, 16 para Cameron Bynes, 30 para Sésimo Armas y 38 para César Hernández. Entrenado el equipo lanzaroteño por Iván Fernández, mientras que el conjunto del Villarrobledo: Reco McCarthy, Bob Barnes, Neil Thompson, Adrián Camino, Mario Melero, Artlil Dláminos, Jorge Añover, Diego Serrano, Junior Fortlinat, Erika Skalinichenko, Brilino Díaz, entrenado por Manuel Jiménez, el entrenador del conjunto visitante. Una vez repasados los equipos, los árbitros de la contienda, Adrián Sánchez y Héctor Báez, son los encargados de impartir justicia deportiva. Dentro del parqué de la Ciudad Deportiva. Ataca el Villarrobledo. Pasa a través de Adrián Camino. Adrián Camino para Artlil Dláminos. Mario Melero buscando a Dláminos. Busca el lanzamiento exterior de 3. Ese balón que lo escupe el aro. Y es Kennedy Eubans el que se hace con el esférico. Juega para Raúl. Raúl Rodríguez que busca la incorporación. Ahí está. Canasta de Raúl Rodríguez. Puntos para el cuadro lanzaroteño. Falta en ataque. Falta de Bob Barnes. Recupera nuevamente el balón el cuadro insular. Saben que estamos emitiendo a través de Facebook, a través de las redes sociales. Concretamente estamos ahora mismo emitiendo a través de YouTube, pero pueden enlazarnos a través de las redes sociales, a través de Facebook también tienen el enlace para que ustedes puedan también disfrutar de este encuentro. Será balón para el cuadro visitante, para el cuadro peninsular. 7-11 el marcador, 6-43 para llegar a la finalización de este primer cuarto. Intentaba ahí meter el balón a Artlil Dláminos.
Pero estuvo atento para evitar ese pase el americano Kennedy Eubanks. Bo Barnes juega con Mario Melero. Adrián Camino. Mario Melero, incorporación. Le tapó bien. Atención al lanzamiento de tres. Lo escupe el aro. Será Jonathan Bosa. Ahí está el Gran Canario jugando con Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez que no encontró hueco. Aún así lo sigue intentando. Dejó en el interior para Pamor Dien. No estuvo acertado. Recupera de nuevo el conjunto del Villarrobledo, que intenta ya salir con velocidad. El esférico que lo llevaba Mario Melero. Busca el lanzamiento, busca el pase exterior. No encuentra hueco. Siguen jugando dentro de la zona. Ahí estaban las manos de Pamor Dien, que pierden finalmente el balón el cuadro lanzaroteño. Es Bob Barnes quien se hace con el balón. Jugando con Adrián Camino, lanzamiento lejano. El esférico que se fue. Se acabó el tiempo de posesión. Y balón para el cuadro lanzaroteño. El Aloe Plus Lanzarote Conejeros. Jonathan Bosa subiendo el balón. Jonathan. Jugada personal. Estuvo ahí muy atento Blino Díaz para hacerse con el balón. Y ahora es el Villarrobledo quien lo va a intentar. Adrián Camino. Adrián Camino jugando para Mario Melero. Atención, el lanzamiento exterior se quedó corto. Y va a sacarlo de nuevo el equipo lanzaroteño, que no. Al final lo cortó Mario Melero. Cuidado con esa jugada. Se llega hasta la cocina Bo Barnes. Y pone dos puntos más en el casillero del equipo blanco. Jonathan busca el lanzamiento. De nuevo el esférico que se niega a entrar. No está teniendo fortuna el cuadro de Iván Fernández. Cuando ya vemos los primeros cambios, preparando las rotaciones. Ahí va Camerons y canasta, rompiendo el aro. Cameron Bynes pone dos puntos más para el cuadro de Iván Fernández. Cuando hay falta personal de Jonathan Bosa. Triple cambio en el cuadro local. Doble cambio en el cuadro visitante. Y falta técnica al banquillo del Aloe Plus Lanzarote Conejeros. No hemos visto el motivo. Falta técnica al banquillo del cuadro lanzaroteño. Desconocemos cuál ha sido el motivo. Lo que no desconocemos es el autor de esta canasta. Adrián Camino. 9-14. Saca desde la banda Jorge Añover. Para Adrián Camino. Jorge Añover. Artril Draminos jugando para Reco McCarthy. Mueve rápidamente el balón. De nuevo es Reco McCarthy. Atención al lanzamiento exterior. No, este es Reco McCarthy. No encuentra hueco el Villarrobledo, defendiendo bien el cuadro lanzaroteño. Se acaba también la posesión, pero aún así consigue anotar el equipo de Manuel Jiménez. 9-16. 4-0-6 para llegar a la finalización del cuarto. Siguen preparándose, en este caso el Junior Fort Linat, quien se prepara para entrar. Y ahí va el que machaca ahora, el que rompe el aro. Es precisamente Reco McCarthy, que consigue así poner el marcador de 9-18. Uy, falta sobre Pamor Dien. Cuando hay cambio, no. Hay cambios en el cuadro peninsular, cambios en el cuadro del Villarrobledo. Después aprovecharemos en uno de los tiempos muertos para ver alguna de las estadísticas de esta temporada, tanto de uno como de otro equipo. Ahí va Pamor al lanzamiento.
El primero, bueno, no entra el lanzamiento de Pamordien. Por cierto, al equipo insular que le falta en el día de hoy, Carl Niama, jugador que lo hemos visto fuera de la cancha, lo hemos visto vestido de calle, pero que no va a ser de la partida en el día de hoy. Día 18. Va a sacar Fran Suárez para Viera. Fran. Ahí está el ex del Real Madrid, del Granca y del Majestías. ¡Canasta! Buena canasta del equipo lanzaroteño. 12-18. Está moviendo bien el esférico el cuadro de Manuel Jiménez, con problemas para sacar el balón. Pamordien también con problemas, le roban la cartera. Ese, en este caso era Artril Draminos el que se hacía con ese balón. Reco McCarter, Neil Thompson, Reco McCarter lo intenta, evitó bien a Pamor, pero finalmente a la segunda conseguía poner el punto número 20 en su equipo. Ahí está Alejandro, Alejandro Viera, juega para Fran, Fran Suárez, hay falta personal, falta de Jorge Añover. La primera para el jugador del Villarrobledo. Va a sacar Fran Suárez. Ya saben que este partido llega a todos ustedes por gentileza de varias marcas comerciales que han querido apostar por este nuevo proyecto de Lanzarote Deportiva. Un proyecto ambicioso que comenzamos en el día de hoy a poner en marcha en este periodo de prueba, que seguiremos mejorando, que seguiremos actualizando, para que sea del agrado de todos ustedes, con el objetivo, como siempre, de llevar el deporte de la isla de Lanzarote a todo el público que allá lo requiera, ya sea de la isla o fuera de ella. Así que aprovechamos también para dar, en este caso, la bienvenida a los seguidores del Villarrobledo, que ya a lo largo del día de hoy nos han estado mandando mensajes para preguntarnos si finalmente íbamos a emitir o no el encuentro. Obviamente, esto es un sí. Vamos a emitirnos, estamos emitiendo, ya es una realidad este nuevo proyecto de Lanzarote Deportiva, aunque seguimos trabajando para que la realidad no quede ahí. Atención a esa jugada de ataque, hay personal y canasta. Faltaba un puntito por subir al marcador, al nuestro marcador, no al de la Ciudad Deportiva Lanzarote. Subimos también los dos del Villarrobledo y vamos con ese lanzamiento de falta. Ese lanzamiento de tiro libre por parte de Neil Thompson. Falla, recoge el balón Pamordien, mete el largo, ahí está Sésimo. Sésimo Armas, deja para Fran Suárez, la pareja del Majek, y hay falta personal. Falta personal de Erikas Kalinichenko. Falta personal de Erikas Kalinichenko y hay dos tiros libres para el cuadro lanzaroteño. Va a ser Fran Suárez quien disponga de estos dos tiros. Va con el primero. Entra. Cuando quedan 1:37 para la finalización del cuarto. Segundo lanzamiento, también dentro. Y como les estábamos comentando antes, esto llega gracias pues a la gentileza de varias empresas que han confiado en nosotros en este nuevo proyecto. Empresas como Airmar Comunicaciones, que es quien nos pone todo este entramado, todo este servicio, quien nos está apoyando para que sea una auténtica realidad las emisiones
a través de las redes sociales para lanzarotedeportiva.com. También manga camisa, siempre con nosotros. MS2 Action, gimnasio que se encuentra en Puerto Calero, apoyando siempre el deporte. Sanle Sports, el distribuidor en Lanzarote de la marca Razán. La pastelería Juanvi, como siempre, el lado más dulce del deporte. Atención a ese robo, Sésimo. El rebote que lo intentaba coger Pedro, finalmente hay falta, hay saque de fondo. 16-22, 1-0-7 para llegar a la finalización del cuarto. Presiona el cuadro lanzaroteño, salió bien de ahí, de esa presión, el equipo del Villarrobledo, y hay falta de Alejandro Viera. Así que serán dos tiros libres para Reco MacArthur. Nos llegan también primeros comentarios a través de las redes sociales, a través de Facebook. Agradecemos todos esos comentarios que nos están enviando con ese enlace que hemos colocado para que puedan ver este encuentro, ya sea aquí en Lanzarote, ya sea en Villarrobledo, ya sea donde usted quiera. Anota Reco MacArthur el primero de los tiros. 58 segundos para la finalización del primer cuarto. Anota también el segundo lanzamiento. Sale Pedro Hernández con el balón. No hubo entendimiento. Vamos a ver, porque no hay entendimiento entre los árbitros. Uno dice que balón para el Lanzarote, otro para Villarrobledo. Finalmente balón para el equipo de Lanzarote, para la Loe Plus Lanzarote Conejero. 16-24, 54 segundos para que acabe el cuarto. Será Fran Suárez quien ponga el balón en juego. Fran para Pedro, Pedro para Fran. Fran busca el triple. Lo escupe el aro. Pelean por ese balón, Sésimo, pero finalmente es el cuadro del Villarrobledo quien se lleva el balón. Por mediación de Erika Kalinichenko. Jugando para Neil Thompson. Kalinichenko, tiro exterior. El lanzamiento lo escupe el aro. Recupera de nuevo Kalinichenko el balón. Juega para Thompson. Es quien lleva el esférico. Busca la internada, no lo consigue. Deja el balón hasta el exterior y ahí falta. Falta de Pedro Hernández. Será la segunda falta del canterano del conjunto de la Loe Plus Lanzarote Conejeros. Y cambio. Se va Pedro Hernández. Entra Raúl Rodríguez. Jugador que recién llegado de Polonia, de esa beca Erasmus de la que estaba disfrutando y enganchándose de nuevo al baloncesto aquí en el equipo de Liga EVA de la isla de Lanzarote. Anotó solamente el primero, Bob Barnes. Vuelve a tener el balón el cuadro del Villarrobledo. Era Bob Barnes quien se había quedado solo en esa banda. Thompson busca la internada, no lo consigue, recupera el balón el equipo de Iván Fernández a través de Raúl. Quedan 4, 3, 2, 1, César, canasta. Y con esa canasta concluye el primer cuarto, 18-25. Resultado momentáneo en la ciudad deportiva Lanzarote, 18-25 favorable al conjunto del club baloncesto Villarrobledo. Le decíamos que íbamos a repasar algunas estadísticas al descanso. Bueno, los dos equipos han jugado 22 partidos esta temporada, 8 ganados para el Aloe Plus Lanzarote Conejero, 12 ha ganado el Villarrobledo, obviamente 14 pierde el cuadro insular, 10 para el peninsular, y la diferencia en puntos a favor del cuadro de Iván Fernández, 1.659 puntos en lo que va de temporada. Mucho menos el Villarrobledo, 1.546, menos de 100 puntos de diferencia, mientras que en puntos en contra también
En este caso sale a deber el cuadro lanzaroteño, mientras que sale a favor para el Villarrobledo. Y ahí están las posiciones. 12, duodécimo, en este caso, para el cuadro naranja. Octavo es el Villarrobledo en esta liga. En esta liga, Eva, que estamos viviendo aquí en la isla de Lanzarote. Y aquí tenemos otras estadísticas que igual pueden considerar ustedes también interesantes. Aunque falta ahí por sumar el partido de la Loe Plus Lanzarote Conejero. Ese partido aplazado que tenía con el Estudiante. Ahí tenemos los porcentajes de tiros en lo que va de campaña. Gran acierto el que tiene el Villarrobledo, siempre por encima del 50%. Tanto en tiros de campo como en tiros de 3 puntos, de tiros de 2 puntos. Y ligeramente superior en tiros de 3. El cuadro entrenado por Manuel Jiménez. Volvemos ya con el segundo cuarto. Pone el balón en juego ya el Villarrobledo. 18-25. Hay falta personal. Falta personal del dorsal número 15 de Alejandro Viera. La segunda. Segunda falta personal del jugador del Gran Canario. Y saca el Villarrobledo. McCarter pierde el balón. Oportunidad para el equipo naranja. Tiene problemas Sésimo para sacar el balón de su campo. Y hay falta. Falta de Neil Thompson. La primera. Cuando hay tiempo, perdón, cuando van a haber movimientos, hay cambios en el equipo de Manuel Jiménez. 18-25. Va a sacar Sésimo Armas. Sésimo jugando con Raúl Rodríguez. Raúl para Juan Vivas. Juan Vivas, al que pudimos escuchar esta semana y leer, bueno, escuchar en lanzarotedeportiva.com, hablando un poco de cómo está yendo la temporada para el equipo insular en este debut. Atención, el triple, lo escupió el aro, ese triple de Raúl Rodríguez, y hay balón para el Aloe Plus Lanzarote Conejeros. Hay canasta para la Loe Plus Lanzarote Conejero. Importante ese triple que acaba de anotar Alejandro Viera. Vamos a actualizar marcadores. 21-25. Falta personal de Juan Vivas. Va a sacar de lateral Reco McCarter. Reco jugando con Berlino Díaz. Reco Díaz. Y hay falta personal de César Hernández. Que es la primera de César Hernández, jugador que recientemente se ha incorporado a la disciplina del primer equipo, un jugador de club. Y que recientemente pues empieza a contar con minutos en esta Liga Eva, y como siempre aportando. ¡Uy! Tapón el que acaba de colocarle Mario Melero, precisamente a César Hernández. 21-27, 8-29 para el final. Va a entrar Kennedy Eubanks y también Pamordien en el equipo lanzaroteño. Se va Alejandro Viera, se va también César Hernández. Y balón de nuevo en juego, Sésimo. Sésimo para Raúl. Raúl que no encuentra hueco.
Raúl que abre. Uy, atención, porque finalmente se hace con el balón el cuadro peninsular. Pamordien reconoce que fue error suyo. Y aunque pedían campo atrás ahí los jugadores, algunos aficionados, no hubo nada sancionable. Saca Kennedy Eubanks. Raúl Rodríguez. Subiendo el balón Raúl. Está Raúl buscando hueco, busca el lanzamiento, se queda corto. Se va por la línea de fondo, saca el Aloe Plus Lanzarote Conejeros. Sigue 21-27 este marcador con 8-0-9 para llegar al descanso del partido. Sésimo. Al descanso del partido, por cierto, que repasaremos también algunas de las estadísticas de este encuentro. Encuentro que esperemos que estén disfrutando junto a nosotros en lanzarotedeportiva.com. Ya saben, estamos en pruebas, estamos probando, estamos haciendo cositas para que puedan tener el deporte en vivo. Díaz no encuentra compañero, tiene finalmente que jugar con Reco McCarter. Reco McCarter que busca el hueco, pierde el balón. Juan Vivas, hay falta personal. Falta de Mario Melero. La primera. A ver, cambio. Entra Cameron Bynes, se va a Sésimo Armas. Entra también, o se va en este caso, Reco McCarter. Entra Neil Thompson en el equipo visitante. Cameron Bynes. Ahí está el americano. Juan Vivas, el triple que queda corto. Recupera el balón nuevamente el equipo visitante. Vamos a ver si defiende bien el Aloe Plus Lanzarote Conejeros este balón. Con problemas para recuperarlo. Rápido los movimientos que está realizando el equipo de Manuel Jiménez. Se acaba el tiempo de posesión. Increíble lo que acaba de hacer el dorsal número 33, Blino Díaz, aprovechando hasta el último segundo. Y de nuevo balón errado. Había pisado el jugador peninsular en la línea lateral. Estaba invalidada esa jugada. 21-29. Ya saben que donde hay deporte, ahí siempre está Lanzarote Deportiva. Y como no podemos estarnos quietos, siempre intentamos llevar, ir un paso más allá. Eubanks, Juan Vivas, Pamordien, se da la vuelta, dentro. Sigue enganchado en el partido el Aloe Plus Lanzarote Conejeros con esta canasta de Pamordien, 23-29. Recupera el equipo peninsular, recupera el esférico. Cuando hay cambios, no. Entra Jonathan Bosa. Bueno, hay tiempo muerto. Tiempo muerto el solicitado por el banquillo visitante, por el banquillo del Villarrobledo. Tiempo muerto solicitado por el Villarrobledo, 23-29. Quedan 6-16 para llegar a la finalización de este segundo cuarto y por ende al descanso del partido. Vamos a repasar un poquito también, a ver si hay algún que otro comentario que nos hayan dejado ustedes en las redes sociales respecto al encuentro. Vamos a hacer un barrido, a ver si
pónganse en contacto con nosotros. Damos las gracias por los mensajes, por algunos de los que han llegado a través de Facebook. En este caso, Roy González García, que dice que se ve de maravilla, que es un lujo poder disfrutar del deporte con LanzaroteDeportiva.com. Y nosotros, que se lo agradecemos. Ya en juego. La verdad que me está gustando mucho la defensa del Aloe Plus Lanzarote Conejeros en el día de hoy. Uy, vaya canastón que se acaba de sacar de la manga el Villarrobledo. ¡Opa, amor! A ver, porque están pidiendo paso. En cambio, a ver, están pidiendo paso los jugadores del Villarrobledo. En cambio, lo que concede el árbitro es falta personal y vale la canasta. Falta personal del dorsal número 33 de Blino Díaz. A ver. Bueno. Pues a ver. Bueno, pues no vale la canasta. Y al final han sido pasos. Pero también falta personal. Bueno, lo cierto es que son dos lanzamientos para Pamordien. Ahí va el primero, lo escupe el aro. Vamos con el segundo. Vamos a ver Pamordien, el segundo lanzamiento, ahora sí. Entra y recupera el balón el Villarrobledo. Protesta el público de la Ciudad Deportiva. Atención a ese lanzamiento. No entró el lanzamiento de Bob Barnes. Recuperó Pamordien. Pamor para Cameron Bynes. Intenta imprimir velocidad el jugador americano. El balón que se quedó corto, pero Pamor se hizo con él. Atención al triple de Kennedy Eubanks. Triple de Kennedy Eubanks. Y falta personal, pues, de Kennedy Eubanks. Un 2 por 1, 27-31, 5-20 para llegar al final de la segunda, del segundo cuarto. Pone ya el balón en juego el equipo visitante, buscando como siempre los movimientos por fuera de la línea. Atención a esa jugada, uy, hay pasos. No vale la jugada, hay pasos. Y será balón para el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Kennedy Eubanks. Kennedy presionado por dos jugadores. Viene finalmente Jonathan Bosa, el jugador de Maspalomas, para apoyarle. Jonathan para Cameron Bynes. Nada, el aro que lo escupe. El esférico para Mario Melero. Mario Melero de nuevo con el balón. Uy, intentó llegar ahí Cameron Bynes. No lo conseguía. Mario. Adrián Camino. Adrián Camino para Junior Fortlinat. Y hay paso nuevamente. 27-31, 4-36 para llegar a la finalización del cuarto. Para el partido, jugador del equipo visitante que estaba atándose las botas, atándose las playeras, Mario Melero. Y aprovecha también para secar la cancha. 27-31 es el resultado momentáneo de este encuentro. Juega el equipo insular. Cameron Bynes. Cameron Bynes hasta la cocina, deja para Pamordien. No encontró hueco para Cameron de nuevo. Cameron Bynes, el americano, que tiene que rectificar sobre su paso. Kennedy Eubanks, ¡triple!
30 puntos para el Aloe Plus Lanzarote Conejero. A uno el Villarrobledo. Con problemas el equipo de Manuel Jiménez para encontrar. Atención a ese triple. Ni siquiera tocó el aro, pero estaba muy atento Bo Barnes para hacerse con el balón. Kennedy Eubanks deja para Jonathan Bosa. Cameron Bynes, el balón que lo escupe otra vez el aro. Saliendo el Villarrobledo. 3:30. Intentó llegar hasta la cocina. Atención al lanzamiento de tres. No entra el lanzamiento de Dláminos, pero vuelve de nuevo a hacerse con el balón el Villarrobledo. Se va por la línea de lateral. Será balón para el equipo visitante. Y hay cambios. Triple cambio en el cuadro amarillo, en el cuadro blanco. Doble cambio en el cuadro naranja. Buen partido el que estamos presenciando aquí en la Ciudad Deportiva. Pone ya el balón en el juego. Atención a ese lanzamiento. Uy, qué bien. Qué bien lo acaba de hacer ahora Bo Barnes. Viera. Fran Suárez. Uy, el balón le dio en la chepa a Viera. Atención al contragolpe. No desaprovechó la ocasión y hay tiempo muerto por parte de Iván Fernández. Tiempo muerto en el Aloe Plus Lanzarote Conejeros. El banquillo insular, enfado tremendo el que hay ahora mismo en el equipo entrenado por Iván Fernández. 30-37. Ahora 30-37. Es el resultado momentáneo aquí en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Nos deja también comentarios Bene Pérez. Enhorabuena por esta iniciativa. Y por cierto, se ve muy bien. Muchísimas gracias, Bene, por ese comentario. Esperamos lo de ustedes. Alejandro Jiménez López, gran iniciativa. Nos pone un poco más cerca del equipo EVA a los que no estamos en la isla. Nos alegramos mucho, Alejandro, de que estés disfrutando de esta nueva iniciativa de LanzaroteDeportiva.com, al igual que todos ustedes. Ya saben que nosotros lo hacemos encantados. Y como les explicamos esta mañana, no siempre se podrán hacer todos los eventos que queramos. Hay ciertas condiciones a las que tenemos que ceñirnos. Por ejemplo, en el baloncesto, bueno, en la mayoría de los deportes, para poder televisar basta con pedir permiso al equipo local. Sobre todo porque podrían verse perjudicados con, a lo mejor, con la venta de entradas. Pero siempre, por eso siempre pedimos permiso, o queremos pedir permiso a los equipos locales. Pero hay casos excepcionales. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, en la tercera división, hay una excepción, y es que en este caso, para poder televisar en directo, no hay que pedir permiso al equipo local, sino a los dos equipos. Atención, Cameron Bynes, que va a llegar hasta la cocina. ¡Ahí está! Decíamos que cada deporte administrativamente es un mundo. Y en este caso, pues eso, en el mundo del fútbol, en la tercera división, pues hay que pedir permiso a los dos equipos y que estos los concedan para poder televisar los partidos que jueguen. ¡Uy! Pamordien recuperando ese error que había cometido a la salida del balón, robándole el balón ahí a Neil Thompson. Hay falta personal de Bo Barnes. La segunda falta personal
del jugador con más puntos ahora mismo en el partido. 12 puntos lleva Bo Barnes anotados en el encuentro de hoy. ...32-39... va a sacar de lateral Fran Suárez. Se equivoca en la entrega, va a dejarle el balón de una zona franca para que Neil Thompson consiga su punto número, el punto número 41 de su equipo. Otra pérdida de balón de los naranjas. Y hay cambio. Se va a entrar Pedro Hernández en cancha. Se va a retirar Jonathan Bosa. Y moviendo balón el cuadro del Villarrobledo. Jonathan que pudo, estuvo a punto de recuperar. Sí, finalmente recuperó. Por cierto, nos chivan que nuestro japo favorito, Cándido Matoso, está viendo el partido, así que desde aquí también, exjugador, por cierto, de la Lode Plus Lanzarote Conejero, desde aquí también mandarle un saludo en esa aventura por tierras valencianas y a ver si pronto lo tenemos por aquí, aunque sea de visita. Jugando también en Liga EVA, como decíamos, en tierras valencianas. Juega el Villarrobledo. 32-41. Atención a ese triple. ¡Triple dentro! Ha machacado el corazón lanzaroteño ese triple. Viera. ¡Oh! Tapón y vuelve a hacerse con el balón el Villarrobledo. Y se acaba este cuarto con el resultado de 32-44. Así que jugadores al descanso. Con el resultado de 32-44 favorable al Villarrobledo. Nosotros que vamos a aprovechar también para echarnos un poquito de agua. Y les dejamos con ese marcador. Volvemos en 9 minutos. A conectar aquí en la ciudad deportiva Lanzarote. Dejamos la conexión en marcha. Pero en 9 minutos volvemos para continuar con este encuentro.
Volvemos de nuevo de la ciudad deportiva Lanzarote. 32-44. Ya están los jugadores recibiendo las últimas instrucciones por parte de sus respectivos entrenadores. Vemos ahí a los jugadores del Villarrobledo, el corrillo del Villarrobledo. Vamos a ver si podemos ver también el del Conejero. Bueno, acaba de terminar el del Conejero. Y aprovecharemos también para leer algunos de los mensajes que habían llegado a nuestra... En este caso, tanto por Facebook que nos están llegando mensajes y nosotros que los agradecemos, como también a través del chat en directo del... ¿Cómo se llama? Del chat en directo de YouTube. Por ahí vamos a comenzar, por ejemplo, Lola Romera Ortiz, que dice, vaya paliza, os vamos a meter desde Villarrobledo. Bueno, Lola, pues que gane el mejor. Alejandro Miguel Jiménez López, vamos Conejero. Lo mismo también Alberto Ramón, otro de aquí de Lanzarote, en Alicante, expectante de Lanzarote, de Alicante. Vamos Conejero, el mensaje lanzado también por Alberto Ramón. Y también tenemos mensajes en este caso. A ver si nos da tiempo de ver el mensaje antes de conectar con el partido. Un segundito solo. Fran Morales. Vamos Conejeros, todo el apoyo desde La Laguna. Buena iniciativa, Domingo, felicidades. A mí no, a Lanzarote Deportiva. Y Rubén Méndez Morales, uno de la casa también, de la casa Conejera, de la Aloe Plus Lanzarote Conejera. Por enfermedad, este era el primer partido que me perdía y me regalan esta retransmisión. Gracias, vamos Conejeros. Pues gracias a ti, gracias a ti Rubén por estar también ahí, por acompañarnos en esta retransmisión, en estas pruebas, repetimos, estamos en periodo de pruebas en Lanzarote Deportiva. Cuando ya vamos a centrarnos, atención al lanzamiento de Kennedy Eubanks, se queda corto, lo recupera el cuadro peninsular. Uy, ahí, muy bien Cameron, para adentro. No se lo pensó el americano. Por cierto que también queríamos hablar un poco de las estadísticas de este, de esta primera mitad. Unas estadísticas que nos dejan como jugador con mejor valoración por parte del equipo lanzaroteño a Pamordien, con 13 puntos de valoración. Precisamente es Pamordien el jugador con más puntos anotados en el cuadro lanzaroteño, en el cuadro local. Uy, escupió ahí el aro ese balón. Y por parte del Villarrobledo, pues el jugador con mejor valoración ha sido Mario Melero, con 10 puntos de valoración. Y en cuestión de puntos, el máximo anotador ha sido Reco MacArthur, con 8 puntos anotados en estos dos primeros cuartos. Por cierto que el lanzamiento, pues bueno, el lanzamiento de 2, un 47% de acierto para los locales, 77% para los visitantes. En tiro de 3, 30 para los locales, 33 para los visitantes. Y en tiro libre, 66,7 para cada uno de los dos equipos. Cuando hay falta personal, primera falta personal de Cameron Bynes. Decíamos antes que, bueno, los mensajes vamos a intentar leerlos cada vez que haya algún parón, cada vez que haya algún tiempo muerto, cada vez que haya un descansito, pues vamos a intentar leer todos esos mensajes. Así que no se malbaroten. Bueno, vamos a aprovechar este parón. Miguel Reyes Pérez desde Albacete, vamos Villarrobledo. Y Carlos B, felicidades a Lanzarote Deportiva por acercar nuestro deporte a todos los rincones. Excelente trabajo, gracias, gracias a ustedes. Siempre lo decimos, sin ustedes no existiría Lanzarote Deportiva. Vaya tapón que colocó Reco MacArthur. Y vaya pérdida de balón también de Reco MacArthur. Una por otra. Como decíamos, gracias a ustedes, a todos los lectores, a todos los oyentes, a todos los televidentes. Ya no sabemos ni
ni cómo colocarlos, cómo ubicarlos, porque es cierto que en estos años Lanzarote Deportiva ha pasado de ser un blog de deporte a ser lo que es hoy, y orgulloso que estamos, no solamente nosotros, sino también que ustedes continúen a nuestro lado. Juega el Villarrobledo. Artlir Láminos jugando para Neil Thompson. Estaba el Reco McCarthy intentando anotar. Pierde el balón, recupera de nuevo el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, y hay cambios en el equipo peninsular. Como decíamos, esto, estamos ahora mismo en periodo de pruebas, con lo cual esta mañana hicimos también un partido de baloncesto. Bueno, salió bien dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que era la primera vez que nos metíamos en estos fregados. Y a partir de ahora vamos a intentar tener mínimo una retransmisión todos y cada una de las semanas. Como mínimo una. Esta semana, dos de regalo. ¡Uy, qué bien ese reverso! ¡Pamordien se cuelga del aro! ...38-44... Juega el cuadro de Manuel Jiménez. Hay canasta. Casi no nos da ni tiempo del rápido que está fluyendo el juego. En este momento hay falta personal de Adrián Camino. La primera. Va a haber saque de fondo. Estamos viendo a ver quién es. Vale, ya vemos a Pedro Hernández. Está Pedrito jugando con Raúl. Raúl con muchos problemas busca el triple. ¡Triple! ¡Triple de Raúl! 41-46. Otra cosa no, pero interesante sí que está el partido. Triple, triple también para el equipo peninsular, para el Villarrobledo. 41-49. Vamos bien. Kennedy. Nada, el aro que lo echa para afuera. El balón para Adrián Camino, el encargado de subir el esférico, intentando buscar de nuevo el hueco. Ahí está Carter. No, se equivocó en la entrega McCarter. En esa entrega para Adrián Camino se equivocó. Mandó el balón fuera. Recupera el esférico de nuevo el conjunto naranja. 41-49. 5-23 para llegar al final del tercer cuarto. Sube el balón Pedro Hernández. Está Pedrito jugando con Raúl. Raúl Rodríguez para Pamor. Pamor bien. Pamor que se da la vuelta. El balón que no entra. Recupera Bo Barnes. Es el encargado de subir el balón para el equipo visitante. Ahí está McCarter. El balón que no entra. Bo Barnes coge el rebote. Pamor bien. De nuevo Pedro. Pedrito que va a darle un poco de pausa al juego del equipo naranja. Raúl triple, nada, nuevo Díaz con es Adrián Camino quien lleva el balón. Adrián Camino para Díaz, el balón que se le fue, lo recogió justo cuando iba a salir. Uy, qué bonita esa canasta, qué buena esa canasta anotada por el Villarrobledo. Cameron Bynes, nada, no le están entrando los lanzamientos exteriores al equipo de Iván Fernández. Pamor, oh no,
No era Vamos, perdón, era Kennedy Eubanks. Y finalmente hay canasta y tiempo muerto. Tiempo muerto para el equipo pedido por el equipo local. Como decíamos, vamos a subir la canasta que se nos había quedado atrás. Que después se nos enfada la gente de Villarrobledo. Bueno, vamos a ver. Vamos a repasar, a ver si hay algún mensajito nuevo en el chat en directo a través de YouTube. No tenemos los que, bueno, tenemos los que ya habíamos leído hasta hace un momento. Vamos con la conexión, en este caso a través de las redes sociales, a través del Facebook. Mientras están ya ultimando los detalles, los jugadores de ambos equipos para volver a entrar en cancha. ...41-53... ...4-0-1 para llegar a la finalización de este cuarto. Volvemos ya al partido. A punto estuvo el Villarrobledo de recuperar ese balón. Se ha escapado el Villarrobledo en este cuarto. Curioso, pero siempre se le atraviesan un poco los terceros cuartos al equipo naranja este año. Juan Vivas. Jonathan Bosa. Jonathan no se atrevió con el lanzamiento. Ahí está Jonathan. Pamor. Uy, Pamor, falló, recuperó el esférico Díaz. Ataca ahora el Villarrobledo por mediación de Dráminos. Balón rápido, Thompson. Uy, acaba de apagarse la luz. A ver. Se ha apagado la luz de la mitad de los focos aquí en la ciudad deportiva. Y han pedido los árbitros, pues han parado el partido. 3:19 quedan para la finalización de este choque, de este tercer cuarto, mejor dicho. 41-55 es el marcador actualmente. Esperando a ver si vuelve la luz, como decíamos, la mitad del pabellón que se ha quedado ahora mismo sin luz, la mitad de los focos del pabellón. Bueno, las cosas del directo, como diría aquel. Bueno, aprovechan el Villarrobledo para, bueno, pues para dar instrucciones a sus jugadores. Aprovecha el conejero para hablar entre ellos, para intentar solucionar la papeleta que tienen encima, porque mira que han comenzado bien y se les ha fastidiado un poco el partido en este tercer cuarto. De verdad que estamos muy agradecidos a esos comentarios que nos llegan por todos lados. Bueno, mientras seguimos esperando, bueno, pues a ver, vamos a ver qué decisión toman. Vemos ahí al árbitro hablando con los entrenadores, el árbitro con los dos entrenadores. Y bueno, toman la decisión de continuar el partido. Así que si ustedes lo ven más oscuro, yo no fui, ¿eh?
Continuamos. Bueno, aprovechamos también para leer un mensaje que nos acaba de llegar desde Villarrobledo, precisamente. Villarrobledo, recuerdo, dice desde Villarrobledo, un millón de gracias a Lanzarote Deportiva por permitirnos ver el partido. La señal es muy buena, es excelente. Pues nos quedamos con eso, con que le esté gustando la retransmisión y con que esté saliendo bien. Y nosotros, si ustedes están contentos, obviamente nosotros también. Primer lanzamiento para Sésimo Armas. Uy, le costó a ese balón entrar. Se lo pensó. Pero la canasta que sube en ese primer lanzamiento de Sésimo Armas, Cacatián. Y el segundo lanzamiento que también entra, 43-55. Hay cambio en el equipo local. Kennedy Eubanks queda fuera. Uy, muy bien, Sésimo, presionando, recuperando balón. Jonathan para Juan Viva. Juan busca el triple. ¡Ay, qué pena! Saca de nuevo, sacará de nuevo el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Jonathan Bosa. Fran Suárez. Balón para el equipo naranja. El último en tocar ese balón fue Artril Dráminos. Pamor. Está Pamor, jugada interior. Canasta, no vale la canasta. Hay pasos. Han sancionado pasos. Así que la canasta que se queda en el recuerdo. Y de nuevo, balón para el Villarrobledo, 43-55. La verdad que es destacable el papel que está haciendo este equipo, el lanzaroteño, en el debut en la categoría en Liga EVA. Y lo que ha aportado al baloncesto que esté este equipo jugando competición nacional, lo que ha aportado aquí a la isla de Lanzarote. Gradas con muchísimos espectadores y sinceramente en un partido de baloncesto en esta isla es raro ver tantos espectadores como los que podemos ver en los partidos de la Aloe Plus Lanzarote Conejeros. Hay falta personal de Juan Vivas. Segunda falta personal de Juan Vivas. Juega Villarrobledo. Nada, recupera de nuevo el balón el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Bueno, ya vuelve la luz aquí a la Ciudad Deportiva. ¿Sabes qué? Y si no, se los contamos. Una vez que hay apagones en este tipo de focos, pues hay que esperar a que se enfríen para volver a encenderlos, porque si no se hace así, hay riesgo de que, en este caso, pues, de que estalle el foco y sería peor el remedio que la enfermedad. Falta personal del dorsal número 33 de Brino Díaz. La segunda. Un minuto para llegar a la finalización del cuarto, 1-0-9 concretamente. Pone el balón en juego Sésimo. Sésimo se intenta meter por dentro. Hay falta personal. En este caso de Neil Thompson. La segunda también. Fran Suárez. Pamor bien. Nada, que no quiere entrar. Ahora sí. Entró con mucho sufrimiento esa jugada. Pamordien conseguía anotar. Falta personal de Brleno Díaz. Tercera para el jugador del Villarrobledo.
Y hay cambio en el equipo de Manuel Jiménez. Va a entrar Junior Fortlinat. Y se retira precisamente Diaz. Vamos con el lanzamiento extra para Pamordien. Posibilidad de recortar a 9. Vamos a ver, Pamor. Vamos con ese lanzamiento. Ahí está. 46-55. 55 segundos para la finalización del cuarto. Presionando la Lode Plus Lanzarote Conejeros a la salida de balón. La verdad es que sale muy bien el equipo visitante de la presión en la salida de balón. Está Rebo McCarter jugando con Thompson. Recupera la Lode Plus Lanzarote Conejeros. Jonathan Bosa. Jonathan, Juan Vivas. Juan Vivas para Sésimo. Nada. No entra. Recupera de nuevo el equipo visitante. 25 segundos para la finalización del cuarto. Quien está guardando el balón es Reco McCarter. 12 segundos. Le quedan 6 de posesión al equipo del Villarrobledo. Reco McCarter. Juega el balón exterior. Lanzamiento. No entra. Y el balón que queda dividido y se acabó. Se acaba el cuarto. 46-55. A la finalización de este tercer cuarto. 46-55. ¿Y qué les parece si hacemos un repasito por redes sociales? A ver si hay algún comentario nuevo. Los esperamos. Queremos sus comentarios. Son los que nos indican el camino. Vamos a ver si nos cargan los comentarios, que se ha quedado ahí medio trabadillo. Bueno, a ver. Bueno, pues no tenemos ningún comentario nuevo en las redes sociales. Bueno, pues mira, sí, tenemos alguno. Ahora sí veo alguno por ahí. Alberto Ramón dice, vamos, Cataplines, para ser fino. Buen trabajo están haciendo, Domingo. Gracias, se ve espectacular. Ustedes son nuestros ojos, como les decíamos antes. Gustavo Vega, todo perfecto, Domingo. Gustavo Vega, del Tizzini Tinajo. Gracias, amigo, por ese comentario. Hacemos, ustedes son nuestra referencia para saber si el trabajo que estamos haciendo se ve, no se ve, gusta, no gusta. Y si a ustedes están contentos, nosotros también. Últimos 10 minutos de partido. Pone el balón en juego ya el Villarrobledo. No entró. Recupera el balón el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Jonathan. De 9, 46, 55. Muy bien, Jonathan. ¡Canasta! ¡48-55! Intentaba ahí el reverso el jugador del Villarrobledo. No lo conseguía. Balón rebotado. Lo lleva Juan Vivas. Juan Vivas para Jonathan. La Ciudad Deportiva que empieza a hacer ruido. El último cuarto se le suele dar muy bien siempre al cuadro lanzaroteño. No así como el tercero, ya lo decíamos antes. Vamos a ver, Sésimo, Pamor. Uy, se quedó corto. Ahí va el Villarrobledo por mediación de McCarter. Hay falta personal de Juan Vivas. Por cierto, ya estamos trabajando en la próxima jornada, ¿eh?
Estamos trabajando ya en la próxima retransmisión. Así que atentos a Lanzarote Deportiva, porque a través de las redes sociales pues lo comentaremos, diremos cuál es el partido que vamos a televisar. Ya lo hemos hablado con los clubes, como decíamos antes, siempre pidiendo permiso. Y si a los clubes les parece bien, a nosotros también. Juega Neil Thompson. Neil Thompson para Dláminos. Con problemas el equipo de Villarrobledo para jugar. Y ventaja, eso es bueno para el equipo lanzaroteño. 48-55. Hay cambio. Vuelve a recuperar de nuevo. Aprovecho para leer también algunos comentarios. Gustavo Vega. Fuerza Naranja. 9 puntos se remontan. Hacíamos el comentario de Gustavo Vega. Y a ver, porque los comentarios de Facebook se están haciendo de rogar. Y no porque no los envíen, sino porque de vez en cuando pues se queda bloqueada la página de Facebook. Y no nos deja acceder a ello. Bueno, Villarrobledo, recuerdo, nos manda otro mensaje. Dice, enhorabuena por vuestra iniciativa. Mucha suerte. Muchísima suerte también. Muchísimas gracias a ti por ese comentario. Y muchísima suerte también a todos ustedes. Cuarta falta personal de Juan Vivas. Le va a dar descanso Iván Fernández. Para evitar precisamente perder al jugador tan pronto. Todavía quedan 8 minutos 15 para la finalización del cuarto. 48-55. Lanzamiento de 3, dentro. De 10 de nuevo. 48-58. Jonathan, el tiro en suspensión de Jonathan, no entra, recupera el Villarrobledo, el equipo de Albacete. Adrián Camino, con Mario Melero, y hay falta personal. Hay personal en ataque, personal de Junior Forslinat. Enfado tremendo el de Manuel Jiménez. Y no es para menos porque tenían todo a su favor en esta jugada. 7-40. 48-58. 10 de diferencia. Favorable al Villarrobledo. Pamor bien. Haciendo lo que quiere debajo del aro. Ahí es intratable el jugador lanzaroteño. Jugador del equipo lanzaroteño. Mario Melero jugando. Atención a ese triple. Se queda corto. Había tirado prácticamente desde Albacete. Junior Fostrinadi. Hay falta personal. De Pamor. No, sí, de Pamor Dien. Falta personal de Pamor Dien. Que será la segunda. ...50-58... Otra cosa no, pero intenso, vibrante, sí que está haciendo el partido. Mueve el Villarrobledo. Thompson sobre la bocina. Se le acababa ya el tiempo de posesión. Intenta salir ahora el cuadro lanzaroteño. Eubanks. Ahí está el lanzamiento de Raúl Rodríguez, ahora es Cameron Bynes. Nada, que no entra ni uno ni otro. Está errando mucho en lanzamientos el equipo de Iván Fernández. Bueno, ya lo habíamos visto la estadística al descanso. La verdad es que
Un partido que... ¡Oh, muy bien! Kennedy Eubanks no sacó la mano, sacó una ventosa para hacerse con el balón. Cameron Bynes busca el triple. ¡Dentro! Se mete otra vez en el partido y hay tiempo muerto solicitado por el equipo visitante. 53-58. Tiempo muerto el solicitado por Manuel Jiménez. De 5 gana ahora mismo el equipo de Albacete. Vamos a ver si en este último empujoncito del Aloe Plus Lanzarote Conejero pues consigue no solamente recortar esa diferencia, sino incluso pues meter en apuros al equipo de Albacete, al Villarrobledo, y conseguir los dos puntos que están ahora mismo, perdón, conseguir la victoria, que ahora mismo sería increíblemente buena para el equipo de Iván Fernández. Por cierto que nos avisan que nos han mandado algunos mensajes y no han llegado, no los hemos comentado. Bueno, lo cierto es que parece que hay algún mensajito que se nos ha quedado atravesado por ahí, que no termina de entrar. Pero bueno, estamos ya en juego. Estamos disfrutando de este partido. Quedan 5:45. Villarrobledo con el balón. Busca el tiro exterior. Nada. Balón para Cameron Bynes. Cameron se mete entre dos. Deja para Raúl. Raúl para Kennedy. Eubas. Nada. Kennedy que se va a hacer con el rebote. Ahí está Kennedy hasta la cocina y dentro. Empieza a rugir la Ciudad Deportiva Lanzarote. 55-58. Ahí escuchamos a la Ciudad Deportiva. Ahí está, esa es la Ciudad Deportiva, la que lleva en volandas al equipo lanzaroteño. Partido sí, partido también. Increíble la afición al básquet aquí en la isla de Lanzarote, que se ha enganchado gracias a la participación en Liga EVA de la Aloe Plus Lanzarote Conejero. Falta personal, además muy clara, de Adrián Camino. La tercera. 55-58. Está Pedrito. ¡Oh, Pedro! Ahí está Pedro con el balón. Pedro para Cameron Bynes. Cameron, triple, 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 triple. ¡No! Pamor bien peleando por ese balón y hay falta personal. Ahí está Pamor pidiendo a la Ciudad Deportiva que se levante, que grite, que anime, que les ayude a pelear, a conseguir la victoria. La cuarta falta personal de Bruno Díaz. O de Bruno Díaz. Ahí lleva el balón Raúl Rodríguez. La afición al grito de conejeros, conejeros. Ahí está Pamor. Ahí. Pamor que siempre tiene que buscar un triple a lo largo del partido. Hay balón para el Villarrobledo. Siempre busca alguno y siempre lo consigue. Así que echamos de menos todavía el triple. Ahí está Alberto Ramón también mandando mensajes. Ya estamos ahí de nuevo. Este partido es nuestro.
triple del Villarrobledo. Se separa de 6. Raúl. Hay falta personal. Falta personal, 3 tiros libres. Esa falta personal que cometida sobre Raúl por parte de Bob Barnes. La tercera para el jugador del Villarrobledo. 55-61. Silencio sepulcral. ¡Y canasta! De Raúl Rodríguez. Nuevamente silencio en la Ciudad Deportiva. Segundo, también dentro. 57-61. De 4 gana el Villarrobledo. 4-18 para la finalización del partido. Vamos con el tercero. El tercero que no entra. De 4 gana el Villarrobledo. Ya decíamos antes, los cuartos, el último cuarto es el que se le da bien a la Loe Plus Lanzarote Conejero. Uy, peleando por ese balón, a punto tuvo de hacerse con él. Sin ideas el Villarrobledo. Pierde el balón. Raúl, 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 Raúl. ¡Oh! ¡Pamori dentro! ¡Increíble! Raúl lo vio con el retrovisor. Le dejó el balón a Pamor. Y este le dijo: así es como la mato. 59-61. Tiempo muerto. Solicitado por Manuel Jiménez. Hay partido para rato. 3:49 para llegar a la finalización del partido. Raúl y Pamor. Pamor y Raúl. Han vuelto a meter al equipo en este partido. Showtime en la Ciudad Deportiva. Así es, Alberto. Alberto Ramón, que nos manda ese mensaje a través del chat de, del chat de YouTube. Dios mío, qué partido. Como siempre, dando espectáculo el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Y la Ciudad Deportiva que vuelve otra vez a rugir. Ahí vemos la grada de la Ciudad Deportiva. Animando, como siempre. Peleando por hacerse con la victoria. Balón ya en juego. Recupera de nuevo la Loe Plus Lanzarote Conejero. Cameron Bynes. ¡Cameron! ¡Oh! Entraron 3 al mate y al final nos quedamos con el molde. Eran tantas las ganas de anotar que quizás hasta nos hemos perjudicado nosotros mismos. Ahí está el Villarrobledo intentando aguantar la posesión. El lanzamiento final de Reco McCarter, que no entró, el rebote no lo pudo aprovechar Bruno Díaz. Y el esférico de nuevo para el equipo lanzaroteño. Cuando hay tiempo muerto solicitado por Iván Fernández. La verdad que buen espectáculo el que estamos viviendo. 3-13 para llegar a la finalización del partido. 59-61 el resultado aquí en la Ciudad Deportiva. Buen partido el que estamos viendo. Y recordamos que el máximo anotador del equipo lanzaroteño, Pamor Dien, con 19 puntos, seguido con 11 de Kennedy Eubanks por parte del equipo visitante. Es Bob Arch el máximo anotador con 17 puntos, seguido de Adrián Camino con 10 y también con 10 de Arthur Dláminos. En partidos como estos, uno se acuerda
de ese gran comentarista como era Andrés Montes, porque son los partidos que realmente a uno le enganchan al mundo del baloncesto. Bueno, pues va a sacar... ¿Dónde estamos? Hasta yo me he perdido. Va a sacar el aro de Plus Lanzarote Conejero. Lleva el balón Raúl Rodríguez. Ahí está Raúl. ¡Oh! Estaba solo Pedro. Erró Pedro, pero vuelve a hacerse con el balón. Raúl. Y se le escapó, se le escapó, se le escapó. Se fue Raúl. Se le escapó el balón a Raúl. Oportunidad perdida ahí para el equipo lanzaroteño, que va a presionar a la salida del balón. No va a dejar respirar al Villarrobledo. Bueno, pues sí, lo va a dejar respirar un poco. Va a dormir el balón el equipo visitante. Ventaja de 2, 59-61. Ahí está el lanzamiento de 3. ¡Wow! Tiró desde Albacete. Este sí que tiró desde Albacete. Dios mío, qué triple acaba de sacarse de la manga. Qué triple se sacó de la manga Adrián Camino. Fallo en el equipo lanzaroteño y hay falta personal. Falta personal de Cameron Bynes. La tercera. Cuando hay cambio, Jonathan por Pedro y Juan Vivas, que entra para sustituir a Raúl. De 5. Primer lanzamiento de Reco McCarter, que entra. 59-65. De 6 vence el Villarrobledo. Vamos con ese segundo lanzamiento. Falla Reco McCarter. Recupera Cameron Bynes. Ahí está Cameron. Jonathan. Cameron. Triple de Eubanks. ¡Dentro! Eubanks, que no ha dicho todavía la última palabra. 62-65, 1:55 para acabar el partido. Emoción por todo lo alto. Atención a Saint Errada. Uy, se repala. Va a buscar el lanzamiento. Triple ahora del cuadro visitante. Triple de Reco McCarter. 62-68, 1:37 para acabar. Lleva el balón McCarthy, no. Cameron Bynes. Y ahí, a ver qué hay ahí. Qué ha pitado ahí el árbitro. Falta personal de Bruno Díaz. La quinta para el jugador del equipo albaceteño, Bruno Díaz, que tendrá que abandonar la cancha. ...1:25 para la finalización del partido. Primer lanzamiento de Cameron Bynes. Dentro. 63-68... Vamos con el segundo lanzamiento. 64-68... 4 para el Villarrobledo. Reco McCarter subiendo el balón. Moviendo, haciendo posiciones largas el equipo albaceteño. Canasta. 64-70. Jonathan Bosa busca el lanzamiento. Jonathan. ¡Oh! Estaba dentro, pero lo echó el aro, lo echó fuera. Pase de espalda. ¡Oh! Canastón el que acaba de conseguir. Buena canasta, sí señor. La que acaba de hacer ahora, la que acaba de conseguir ahora el equipo visitante, cuando hay tiempo muerto solicitado por el cuadro de Iván Fernández. 64-72.
lo estaba teniendo muy bien encaminado el Aloe Plus Lanzarote Conejero para hacerse con la victoria, pero nuevamente el acelerón que acaba de dar el equipo visitante pues está complicando y mucho la victoria al Aloe Plus Lanzarote Conejeros. Quedan 50 segundos, 50-05 para concluir el partido. Como decíamos, el tiempo que queda para acabar, 64-72. Vamos a ver si el equipo lanzaroteño es capaz de puede anotar un por lo menos un triple para meter el miedo en el cuerpo. Va a sacar el equipo insular. Jonathan, atención al triple. No, Cameron Bynes se la juega de dos. Pues tampoco. Finalmente balón para el Villarrobledo. Y hay falta personal. Falta personal de Pamordien. Tercera del jugador lanzaroteño, del equipo lanzaroteño. Y hay cambio. Va a entrar de nuevo Junior Fortlinat en el equipo peninsular, en el equipo de Manuel Jiménez. Recco McArthur, el encargado de buscar el primer lanzamiento. Ahí está, el primero no entra. Vamos con el segundo. El segundo, sí. Entra el segundo. Y ahí nuevamente cambio, se va Junior. Se va Junior Fortlinat. Pues no, acaba de entrar y se va. No le dio tiempo ni de sudar la camiseta. Raúl para Pamor. Uy, hay falta personal. Se quedó con el molde Pamor. Se ha complicado, ¿de qué forma? Bueno, y también tenemos mensajes. Tenemos también algún que otro mensaje. Bueno, que no le gusta al comentarista, pues ¿qué le vamos a hacer? Lamentablemente es el que hay. Y después, pues algún comentario fuera de tono. Hay tiempo muerto solicitado por Manuel Jiménez. Tiempo muerto, 31-1, lo que queda para la finalización del partido, 64-73. Últimas instrucciones por parte de Iván Fernández a sus jugadores, también de Manuel Jiménez a los suyos. Bueno, agradecemos esas palabras de Miguel Ángel Mart, que después de algunas palabras un tanto raras, pues bueno, se ha disculpado diciendo que le han cogido el móvil y que pide respeto, y que respeta a todo el mundo. Así como debe ser. Lo importante es que disfrutemos del deporte, sea cual sea nuestro color, nuestro equipo, nuestra afición, incluso nuestro deporte. Porque nos puede gustar mucho el fútbol y no por ello despreciar el baloncesto, por ejemplo, o al revés. Es decir, lo importante es que haya deporte. Juega el Villarrobledo. Hay falta personal. Y al lanzamiento, Recco McArthur. Primer lanzamiento.
Anota 64-74. 25-9 para la finalización del partido. De 10 gana el equipo albaceteño. De 11 ahora, 64-75. Balón largo, intenta meter velocidad, nada. Pues me da la sensación de que el halo de plus lanzador de Conejero se ha salido del partido, ¿eh? Pues también es normal. 11.21 segundos que queda ya para la finalización del encuentro. Gran encuentro, eso sí, el que ha realizado el equipo naranja, que ha estado peleando. De hecho, incluso llegó a estar dos por debajo en este cuarto. Y la quinta falta de Juan Vivas, que sale ya de cancha. Lo sustituye Fran Suárez. Tiros libres para el Villarrobledo. Será Bo Barnes. Anota el primero, 64-76. Anota también el segundo, 64-77. ¡Uy! Error al sacan el balón y se lo dan directamente al equipo visitante. 10 segundos para la finalización del partido. 8, 7, 6. Está diciéndole Manuel Jiménez a sus jugadores que no ataquen, que lo dejen ahí. Y acaba el partido con el resultado de 64. Aloe Plus Lanzarote, Conejero 64. Club Baloncesto Villarrobledo 77. Ahí tenemos el resultado final de este encuentro. Un encuentro que, como siempre hemos dicho desde el principio, en el día de hoy, que hemos hecho ya, este es el segundo encuentro que televisamos, emisiones en prueba. Gracias a Airmar Comunicaciones, gracias a Adrián Martín Nutrición, empresas que colaboran con Lanzarote Deportiva para que todo esto sea una realidad. A Manga Camisa, gracias Mon, que siempre estás ahí también con nosotros. Por supuesto, agradecerle también a MC2 Action el apoyo que nos presta con ese gimnasio en Puerto Calero. Y también Sanle Sport, los distribuidores de la marca Rasam en la isla de Lanzarote. Y no podemos olvidarnos de la empresa Matulce, de Juanvi Pastelería, de Pastelería Juanvi, como siempre, aportando el dulzor suficiente al mundo del deporte. Nosotros que lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, los que se han conectado en un momento, los que han estado conectados durante todo momento. Los últimos comentarios, pues bueno, un abrazo y un saludo a todos por parte de Gus Vega y de Miguel Ángel Mar, un placer y así da gusto. Un saludo desde La Mancha, Domingo, suerte para la temporada, suerte también para todos ustedes. Nosotros que lo dejamos aquí con el resultado de Aloe Plus Lanzarote Conejero 64, Club Baloncesto Villarrobledo 77. Un saludo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo desde la Ciudad Deportiva Lanzarote.